Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alarcón, soy especialista senior de energía del BID. Voy a estar haciendo la moderación de este evento sobre el potencial de modernización de hidroeléctricas en Latinoamérica, que organizamos junto a la Asociación Internacional de Hidroelectricidad. Antes de pasar a las palabras de bienvenida del jefe de división y del CEO de la IHA, solo unos temas de logística. Primero, tenemos traducción simultánea en este evento. Ahí abajo en sus pantallas tienen la opción de interpretación y pueden elegir inglés, portugués o español. Segundo, durante la presentación vamos a ir mostrando algunas encuestas. Primero, por ejemplo, ahora una encuesta para saber de dónde es que ustedes nos visitan, si son de la academia, de la industria, etcétera. Y además, durante la presentación les vamos a mostrar un par de publicaciones que pueden descargar. Entonces, antes de pasar a las palabras de introducción, vamos a hacer una primera encuesta de prueba y durante la presentación tendremos otras dos encuestas. Bueno, me indican que ha habido un problema con esta encuesta, ningún problema. La agenda aquí incluye, primero vamos a tener unas palabras de bienvenida, luego tendremos la presentación principal por parte de la IHA sobre el estudio conjunto que hicimos sobre el potencial de modernización, y después tenemos tres invitados que nos van a conversar sobre experiencias prácticas ya de modernización de hidroeléctricas, desde el punto de vista de una entidad planificadora, de una empresa eléctrica y de una central binacional. Entonces, sin más, podemos pasar ya a las palabras de bienvenida por Ariel Yepes, jefe de la División de Energía. Muy buenos días a todos. Es un placer ser los anfitriones para el Banco Interamericano de Desarrollo de este importante evento. Particularmente quiero dar la bienvenida a los funcionarios de gobierno y a los representantes de las empresas eléctricas de toda la región que nos acompañan y, por supuesto, a los agentes que están interesados en el desempeño del sector eléctrico en Latinoamérica y el Caribe. En esta región, la hidroelectricidad ha sido predominante a través del tiempo. Con casi 200 gigawatts instalados, esta fuente renovable provee cerca de la mitad de la electricidad de la región. Y dependiendo del momento, dependiendo del año, esa generación ha llegado hasta el 60% de la generación total. Y en países como Paraguay, Brasil y Costa Rica, entre otros, es la mayor fuente de energía eléctrica. Este es un tema muy destacable. En el mediano plazo, la hidroelectricidad continuará siendo la mayor fuente de electricidad renovable en toda la región, debido a sus múltiples beneficios, particularmente el respaldo a la instalación de generación intermitente, eólica y solar, y el apoyo para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la región tiene un gran desafío.
Este consiste en mantener la generación hidroeléctrica existente en condiciones óptimas de operación en las décadas por venir. Este desafío es consecuencia de que la mayor parte de las plantas hidroeléctricas fueron construidas hace más de 30 años y existen más de 70 gigawatts que han cumplido o van a cumplir su vida útil. El envejecimiento del parque hidroeléctrico pone en riesgo a las centrales con mayores probabilidades de falla y compromete la seguridad energética en todos los países de la región. Asimismo, la indisponibilidad de estas plantas incrementa los costos de suministro, afectando directamente los costos de generación y con un impacto en los consumidores. Como veremos en las presentaciones que a continuación vamos a estar atendiendo, existe una necesidad urgente de modernizar plantas hidroeléctricas con requerimientos de inversión del orden de $33 billones. Esa es una cantidad considerable, pero sus impactos son muy favorables para el medio ambiente. No se trata de un mantenimiento de rutina, sino de inversiones que permitan a nuestras centrales modernizarse, digitalizarse y seguir brindando energía renovable por las próximas décadas. El contexto de recuperación económica post-COVID puede ser un momento fundamental para comenzar esta discusión. Creemos que el primer paso para avanzar hacia esto es identificar esas centrales y apoyar a los países de la región a cuantificar estas necesidades de inversión y a desarrollar los lineamientos técnicos y regulatorios para implementarlas. Por ello, a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este primer webinar sobre modernización de hidroeléctricas y dar la bienvenida a nuestros presentadores y comentaristas. Particularmente agradezco la colaboración de la International Hydropower Association, con quienes venimos trabajando ya varios años para impulsar la modernización y digitalización de las hidroeléctricas en la región. De hecho, hemos tenido proyectos interesantes de grandes dimensiones en los años recientes, que ha venido apoyando el banco con cooperaciones técnicas y con financiamiento. La IHA está representada aquí por Eddie Rich, su CEO, y por María Ubierna, quien lideró el estudio y a quienes doy una cálida bienvenida. Asimismo, estamos muy honrados de contar con la participación de Thiago Barral, presidente de la empresa de pesquisas energéticas de Brasil, Fernando Alcaraz, gerente general de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y Melvin Monge, el director del negocio de generación del Instituto Costarricense de Electricidad. Instituciones que también han liderado en sus países la discusión e implementación de proyectos de modernización de hidroeléctricas. En el BID vemos que la necesidad urgente de inversiones para la modernización de hidroeléctricas se traduce en una oportunidad extraordinaria para apoyar a la reactivación económica de la región con inversiones en energía renovable que generan empleo local y que son ambientalmente sostenibles. Por ello, estamos muy satisfechos de ser anfitriones de este evento y de iniciar una discusión regional para apoyar el desarrollo sostenible de la región. En el banco, estamos listos para apoyar en lo que la región necesite, incluyendo estudios, cooperación técnica y financiamientos como lo hemos venido haciendo en el pasado y, por supuesto, lo seguiremos haciendo en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ariel, por las palabras. Ahora quisiéramos invitar a Eddie Rich también para que nos dé unas palabras de bienvenida a nombre de la IHA. Yes, thank you, Arturo, and thank you, Ariel, and good morning to everyone, and thanks to the Inter-American Development Bank for arranging this event and for partnering with us. I think, as Ariel has said, we can't have this discussion without recognizing what's going on in the world with COVID and how that's transformed the energy sector in a very short time. And there's much tragedy. I'm very aware that right now I'm speaking with a continent that is perhaps most affected in the world right now, and it feels very immediate and very deep. And we've all personally been touched by it. So our thoughts are with you. For the future, as Ariel has said, it presents
sort of twin challenges of a near-term crisis of employment, of economic recession, along with the long-term threat that we all are aware of climate change. So these global calls for economic stimulus packages are a response to both those challenges. They will hopefully create jobs and provide long-term cheap energy. We in IHA have developed a position paper on how the hydropower sector will respond to these challenges. Our position paper notes that building new hydropower often takes time. Modernization is more shovel ready. And this is especially relevant for the Latin American and Caribbean region, which already has the highest percentage of hydropower in electricity systems in the world. So the primary aim should be to maintain and improve what we already have. And we should make sure that people understand that hydropower is modern and it is efficient. The position paper calls on governments to enable these modernization projects by using fast track approvals and financial incentives. But at the same time, yesterday's International Energy Agency special report on the global response to COVID majored on this need for modernization. As well as government financial instruments and support, it points out the need for longer term policies such as carbon pricing, capacity payment mechanisms, and the need for the markets to recognize and value enhanced flexibility that is provided by hydropower. Therefore, I think the modernization of hydropower in the Latin American region and this report is even more timely than when it was first commissioned. The report shows there are important opportunities for modernization in the region, perhaps more so than in any other country in the world. IHA will continue to raise the profile of hydropower, of sustainable hydropower, especially modernization, and we welcome your support. So let me just finish by thanking IDB for the long-standing collaboration in sustainability, and more specifically on this work on modernization. And I look forward to working with you, continuing to work together in the next few years on this in this agenda. And can I just also acknowledge and EPE and ISE and Salto Grande, they're all IHA Gold members, and they are all in their own ways leading the sector in modernization in the region, as well as setting good practices for sustainable hydropower. Thank you very much. Many thanks, Eddie, for your words. Vamos a intentar una vez más la encuesta. Les va a aparecer ahí en la pantalla y les agradecemos votar. Tenemos un minuto para ver las opciones y esto nos ayuda a tener una idea de el tipo de participantes que tenemos en el seminario. Mientras acontece la votación, también quería informarles que tenemos una sala de chat donde pueden hacer preguntas, ya sea durante las presentaciones, y van a ser respondidas en la sección de preguntas y respuestas al final del evento. Entonces, les pedimos que por favor pregunten, lancen sus preguntas sin ningún problema, y nosotros vamos a estar seleccionándolas para tener una respuesta al final. Y bueno, aprovecho ya de presentar a María Ubierna. Ella es especialista en energía hidroeléctrica de la International Hydropower Association y estuvo liderando este estudio que hemos realizado sobre modernización de las hidroeléctricas en América Latina. Ella va a tener una presentación principal y luego vamos a tener esas tres discusiones sobre experiencias prácticas. Entonces, adelante, María. Bienvenida.
Muchas gracias, Arturo, por la introducción. Simplemente comenzar dando las gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por el apoyo continuado a IHA para avanzar en la sostenibilidad del sector. Gracias a la División de Energía y en especialmente a ti, Arturo, por que llevamos colaborando desde finales del 2017 en temas relacionados con el estado del parque hidroeléctrico existente, y uno de los temas que nos ocupa hoy es el de la modernización. Y no me quiero olvidar de dar las gracias a compañeros de IHA que han contribuido al desarrollo de este estudio, como Bill Girling, David Samuel y Olivia Lipsky. Voy a hablar en esta presentación sobre el estudio y sus resultados, pero antes me gustaría hablar un poco del contexto. Siguiente. La energía hidroeléctrica, como bien ha dicho Ariel, es una de las mayores fuentes de electricidad renovable y representa a nivel mundial el 16% de toda la electricidad generada en el mundo, más que todas las otras fuentes de energía renovables de forma combinada. Según el informe de estado de la hidroelectricidad que acabamos de publicar hace unas semanas desde IHA, a nivel mundial la capacidad hidroeléctrica ha alcanzado 1.308 gigavatios y esto supone la generación de 4.300 teravatios por hora a nivel mundial. Vamos a ver el contexto de Latinoamérica en la siguiente slide. A nivel regional, la energía hidroeléctrica predomina absolutamente la matriz eléctrica, pasamos a un 46% de la capacidad instalada y solamente la sigue la generación con productos energéticos derivados del petróleo y en una menor medida la energía nuclear. Este 46% de energía hidroeléctrica supone más del 75% de todas las energías renovables en capacidad en la región. Según el informe que acabamos de publicar, como bien he dicho, la América Latina y el Caribe es la región con más rápido crecimiento, la segunda región con más rápido crecimiento en el mundo para la energía hidroeléctrica, siendo liderada por Brasil, que añadió casi 5 gigavatios en el 2019, alcanzando así un total de 109 gigavatios y en total la capacidad ha llegado a los 196 gigavatios. El siguiente. Este 46% es la media en la región, pero hay países que tienen una capacidad instalada bastante superior, del 50%, incluso del 60%. Así es el caso de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Paraguay o Venezuela. En el caso, a veces, cuando hablamos de generación, dependiendo del año hidrológico y de los despachos de energía, este porcentaje puede incrementar bastante. Pero por el contrario, tenemos la región del Caribe, que tiene una gran dependencia de importaciones de derivados del petróleo para su suministro eléctrico y la hidroelectricidad solo alcanza a veces un 1%. Solo anotar pues, el caso de Surinam o el caso de Haití y de República Dominicana con un 15 y un 10% de capacidad instalada hidroeléctrica respectivamente. Siguiente. Con estos altos porcentajes de hidroelectricidad en la matriz, es importantísimo mantener y mejorar el parque hidroeléctrico, ya que tiene un rol vital en el desarrollo de la región. Para 2030 se estima que más de la mitad de la capacidad instalada necesitará o ya se habrá modernizado. Esto significa que son más de 100 gigavatios que tienen más de 30 años o más de 62 gigavatios que tienen ya más de 40 años, de los cuales la mitad son en Brasil. Brasil tiene un parque de todas maneras hidroeléctrico bastante joven, porque solo una cuarta parte del parque supera esos 40 años, mientras que es un poco al contrario en otros países. Como vemos, México tiene un alto porcentaje de la capacidad envejecida. También en la zona andina tiene una flota bastante envejecida, pero sí que se ve que en la última década hay nueva capacidad añadida. El caso no es así, por ejemplo, en el Cono Sur, que también tiene un parque eléctrico de más de 30 años en su mayoría. Siguiente. No nos podemos olvidar del contexto, ¿no? Del contexto que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus y cómo se está viendo afectado y bueno, replantearnos las oportunidades de la modernización del sector.
Desafortunadamente, la pandemia se sigue extendiendo en América Latina y el Caribe, y esto ha provocado tomar medidas extremas debido a la emergencia sanitaria, como son restricciones a la movilidad, el aislamiento social, que ha provocado una paralización de la actividad industrial, tanto en la región como en el mundo, y eso afecta a las exportaciones. Ello se ha observado en la caída de la demanda de la electricidad, con países como Perú con una caída del 32% o de Bolivia de un 29%. También, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región se enfrenta a la peor contracción económica desde 1900, con una caída del Producto Interior Bruto del 5,3% para este año. También se estima, con estas predicciones, se estima que vaya a haber un incremento de la tasa de desigualdad, de la pobreza y desempleo para el próximo año. Desde el punto de vista de la energía eléctrica, ha sido tiempos desafiantes. Los despachos, los centros de despacho de energía, donde han tenido que asegurar un suministro confiable y ha tenido que haber unos cambios muy importantes en la programación del despacho, dando priorización a la hidroelectricidad. También se ha desplazado el uso de termoeléctrica en favor de una mayor participación de energías renovables, y en cuanto a la paralización de la actividad industrial, se han visto afectadas las cadenas de suministro de proyectos que estaban en ejecución. También las dificultades en el financiamiento están provocando que nuevos proyectos de infraestructura de generación y de transmisión se vean pospuestos. Con todo este contexto, nos volvemos a plantear cuál es la necesidad de la modernización y cuáles son sus oportunidades. Encontramos que, aún si cabe, puede ser más relevante y proveer beneficios dentro del contexto post-crisis. ¿Por qué? Porque va a haber unos altos niveles de gasto por parte de los gobiernos para reactivar la economía, y la modernización, los proyectos de modernización presentan una gran oportunidad para reactivar esa cadena de fabricación de equipos manufacturados localmente y dar mano de obra directa. También son inversiones de menor duración, la planificación se puede llevar a cabo mucho más rápida y tiene menores impactos ambientales o sociales. A su vez, la reducción del crecimiento de la demanda de electricidad puede significar que el coste sea menor para el sistema. La digitalización, como se ha visto en el vídeo al inicio, permitirá apoyar sistemas eléctricos con mayor flexibilidad y la transición energética con la penetración de solar y eólica. Y bueno, además, estos proyectos hacen una mejora en la eficiencia, en un incremento en la generación eléctrica y así incrementando la seguridad energética y de resiliencia climática en la región. Siguiente. Aquí vamos a lanzar una encuesta sobre cuál es su opinión, cuáles serían las barreras principales para modernizar una central existente. Son incertidumbres actuales debido al coronavirus, la dificultad de financiamiento puede deberse a bajos precios o caída de la demanda de electricidad, o simplemente que los marcos regulatorios normativos no son tan favorables como se desean, u otros. Si son otros, pues nos dejáis las respuestas en el chat. Creo que ahora saldrá la solución. Antes de que comience a enfocarme más en la parte del estudio. Financiamiento. Una clara indicación para el banco. Muchas gracias. Vamos para la siguiente sitio. ¿Cuál es la motivación del estudio? La motivación básicamente es el envejecimiento del parque hidroeléctrico, el alto porcentaje, ¿no?, de ese parque envejecido. Algunos países tienen una flota más envejecida que otra, como hemos visto, podría ser México o Argentina en el Cono Sur, pero estamos viendo que ya algunos países están comenzando a preparar, están empezando a desarrollar planes de modernización o han tomado algunas medidas para fomentar la inversión en este tipo de proyectos. En ese camino vemos México, Brasil, Paraguay o El Salvador, entre otros.
Además, en el contexto global, la modernización del parque hidroeléctrico apoyará los objetivos de desarrollo sostenible, primeramente el número 7, para acceder a energías asequibles, fiables y sostenibles. El número 9, muy importante en este caso, porque reconoce la necesidad de modernizar la infraestructura existente, no solo para ganar la eficiencia, sino para crear también infraestructuras más resilientes y también tomar la oportunidad de la digitalización y los avances tecnológicos en estos proyectos, en estas mejoras. Y por último, la modernización apoyaría ciertas medidas para combatir el cambio climático. Siguiente. ¿Qué entendemos por modernización? Esta palabra a veces causa un poco de estragos y IHA tomó esta palabra para abogar por plantas que estén preparadas para las nuevas condiciones del sistema eléctrico y el nuevo contexto de transición energética y de cambio climático. Por ello, cuando hablamos de modernización nos referimos a cualquier tipo de rehabilitación, renovación o actualización de sistemas, equipos e infraestructura civil de una central hidroeléctrica que la lleva a condiciones óptimas para operar dentro de las nuevas y cambiantes demandas de los sistemas eléctricos. ¿Cuáles son los puntos claves que vemos que son impulsores de la modernización? En primer lugar, el envejecimiento del parque hidroeléctrico. Se necesita extender la vida útil de las plantas para hacerlas así de unas operaciones que se sostengan en el tiempo para futuras generaciones, mejorar las condiciones operativas, el incremento de la eficiencia y también, por supuesto, de la seguridad. Por otro lado, está también la optimización de los servicios de provisión de energía y de agua y también aquellos auxiliares que van a ayudar a adaptarlos a las nuevas condiciones de flexibilidad del sistema y del mercado. Por supuesto, hay nuevos avances tecnológicos en los equipos electromecánicos y también el tema de la digitalización de los sistemas. Por último, está la adaptación al cambio climático, el incremento de la resiliencia climática y de la sostenibilidad ambiental y como otro clave impulsor de la modernización puede ser a veces la finalización de las concesiones o nuevas medidas regulatorias que haya. Siguiente. Vamos a lanzar una encuesta para preguntarles, en su opinión, cuáles son el factor clave para la modernización de la energía hidroeléctrica. Yo he listado varios que creemos importantes, pero bueno, aquí solamente tienen una opción de, en su opinión, cuál sería el más importante. Y si es otro, pues está el chat y luego podemos recoger vuestras respuestas. Muy bien, mantenimiento e incremento de la capacidad de producción. Muchas gracias. En la siguiente slide os voy a hablar de cuál es el objetivo del estudio o el objetivo al final que, último que tenemos, es concienciar sobre la importancia de la modernización, ir más allá de no solo volver a las condiciones óptimas o condiciones iniciales, y concienciar sobre cuál es el costo de no tener un sector hidroeléctrico listo y óptimo para proporcionar los servicios necesarios para los futuros sistemas de energía. Para ello, el objetivo del estudio es identificar e informar cuáles son estas necesidades y la inversión necesaria para modernizar la flota existente. Siguiente. El alcance del estudio cubre 363 plantas hidroeléctricas que suponen como un cuarta parte de todas las plantas hidroeléctricas existentes en la región. Esto puede parecer muy poco en número de plantas, pero si nos fijamos en la capacidad instalada son unos 127 gigavatios, lo que representa más del 65% de la capacidad instalada en toda la región. Nos centramos en plantas que tenían más de 20 años de edad y más de 10 megavatios de capacidad instalada. Siguiente. Ahora ya me voy a centrar más en el estudio, o bueno, vamos a decir de dos estudios.
primero identificamos la necesidad de modernización y el segundo estudio dentro del estudio de modernización fue el de la encontrar cuál es la inversión necesaria. Para identificar la necesidad de modernización, primeramente recogimos información, utilizamos esta plantilla que ven en sus pantallas, donde se encuentra cuál era el historial de rehabilitación, el informe del estado actual de la planta, otros futuros planes de modernización, los datos de la central y los datos de desempeño anual en los últimos 10 años. Las fuentes de información para rellenar esta planta fueron la base de datos de IHA, de las plantas hidroeléctricas, portales de transparencia de gobierno, otros agentes gubernamentales, informes anuales de los propietarios, proyectos de los bancos, otras segundas fuentes de información como portales de noticias especializadas, consultorías o fabricantes o reportes de los fabricantes de equipos. Para verificar toda esta información se contactó a los operadores, se contactó a 60 de aquellos 76 identificados simplemente por falta de contacto y obtuvimos 37 respuestas verificando la información de las plantillas, complementando con más información que no teníamos o directamente confirmando la necesidad, si era baja o alta, para modernizar esa central. También los especialistas de la División de Energía del Banco nos apoyaron en este proceso y para Brasil nos apoyamos en el estudio que realizó EPE y que lanzó justamente el año pasado y que Tiago nos va a hablar un poquito más sobre el desempeño de las plantas hidroeléctricas en Brasil. Luego analizamos todos estos datos, por tanto, el historial y el estado actual de las plantas como futuros planes de modernización y más todo el desempeño de toda la información de disponibilidad, tasas de paradas forzadas, más las horas de paradas planeadas, generación y demás, para tener un juicio experto. En la siguiente vamos a ver cómo las categorizamos según a unos criterios. Vemos que clasificamos cada una de las plantas en necesidad baja, media o alta, según criterios del desempeño, como bien he dicho, según los criterios del historial de modernización, si había ya realizado una modernización significativa en los últimos 10 años, si ya tenían planes de modernizaciones avanzados con contrataciones en procesos o no, y si el operador o el dueño de la planta ya había confirmado la baja necesidad o la alta necesidad, si ya está identificada como una prioridad alta para invertir en los próximos años. Siguiente. Pasamos ahora al estudio de la inversión. Aquí tuvimos que realizar crear una base de datos con fuentes de información de operadores, de instituciones financieras y la mayoría de compañías y gobiernos para conseguir casi unos 90 puntos de datos para el análisis, donde el 65% provenían de plantas de América Latina y el Caribe. Estos datos se dividieron en tres sistemas, que eran los sistemas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas y obras civiles, que va acorde un poco con guías internacionales que subdividen los componentes de una central hidroeléctrica en estos sistemas, en estas instalaciones. Con ello, lo que conseguimos es que el análisis sea más fácil y se mejora la predicción de los costes. Aquí ven cuáles fueron las estimaciones. Al hacer el análisis obtuvimos una muy alta correlación para las instalaciones eléctricas y las instalaciones electromecánicas respecto a la capacidad instalada. Pero por el contrario, concluimos que las obras civiles no tienen correlación con la capacidad, algo que puede parecer obvio, pero teníamos que realizarlo en el estudio, ya que estas obras civiles son muy complejas de estimar y son muy específicas para el sitio de la planta hidroeléctrica. Por tanto, al final se excluyen de la estimación de la necesidad de inversión para toda la región. Para estimar el requerimiento de la inversión a nivel regional se utilizó las correlaciones anteriores, que son lineares, aunque vean el eje está en escala logarítmica, con unos márgenes de error y las aplicamos a la categorización que habíamos hecho ya para cada una de las plantas según la necesidad baja, media o alta. Siguiente. ¿Cuáles son los resultados?
Pues en total, esos 127 gigavatios que estaban sujetos al estudio suponen que una inversión requiere una inversión de más de 33.000 millones de dólares americanos en modernización. En inglés serían 33 billions, ¿no? En español es un poco la diferencia, que tenemos miles de millones. Esto supone una muy alta necesidad de inversión en la región solo para instalaciones eléctricas y electromecánicas, de las cuales la mitad sería para Brasil, con más de 15.000 millones en modernización, seguidos por la zona andina y el cono sur, con requerimientos superiores a los 6.000 millones para estas instalaciones. En la diapositiva, en la parte de abajo a la derecha, categorizamos como un 5% de esta capacidad del estudio con alta necesidad, pero tenemos un 60%, que es muy importante, con una necesidad media, es decir, que se va a necesitar una inversión en el medio plazo, en los próximos 5 o 10 años, y por eso llamamos a esta urgencia de modernizar el parque hidroeléctrico existente. ¿Ya? La siguiente slide. Vemos en esta slide a nivel por país. El análisis identificó unas 20 estaciones en alta necesidad de modernización. Ellas significan unos 15 gigavatios y supondrían unos 5.000 millones en modernización, y sería una modernización más urgente, más inmediata. Se lo sigue unos 47 gigavatios en una necesidad media, con una inversión estimada de unos 26.000 millones para sistemas eléctricos e hidromecánicos, electromecánicos. Por mencionar algunas plantas, por ejemplo, sería la central de Baigorria en Uruguay, construida en 1960, que tiene tasas satisfactorias de desempeño, pero ya está comenzado con planes de viabilidad, modernización, y se ha identificado como una central prioritaria. O en Colombia, Guatapé o Guadalupe 3, Alicura en Argentina, o Tucuruy, por ejemplo, en Brasil, con una alta tasa de paradas forzadas. Todo ello, concluimos que necesita una inversión muy alta, tanto de sector público y de sector privado, y necesitamos una acción inmediata y coordinada por parte de todos los actores. Como veis en la slide, llamamos al rol de los reguladores, y cuáles podrían ser, o cómo podríamos incrementar la concienciación de la importancia de la modernización y apoyar la toma de decisiones a esos niveles, la llamada de acción a los gobiernos para los gastos de inversión sean dirigidos a estos proyectos, proveer también a los operadores y a los dueños de las plantas con el conocimiento más avanzado a nivel de la tecnología, pero también cuáles son las mejores estrategias y mejores prácticas para modernizar una planta. Y bueno, no nos podemos olvidar también del rol de los financiadores en apoyar la innovación y planes estratégicos. Por último, ya simplemente deciros pues cuáles serían las actividades próximas que vamos a seguir trabajando junto al Banco Interamericano de Desarrollo para seguir avanzando en la sostenibilidad del sector hidroeléctrico en la región. Tras esta presentación de los resultados, queremos publicar una nota técnica con recomendaciones para políticas más favorables, un webinario para estos tomadores de decisión a diferentes niveles, todo se permite tras el coronavirus. Nos gustaría tener una mesa redonda regional de alto nivel presencial. Y por último, reunir todas estas experiencias con otras regiones en el mundo en el Congreso Mundial de la Energía Hidroeléctrica, que de hecho va a tener lugar en la región, en Costa Rica, en el año 2021. Y va a ser el anfitrión ICE. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, ahí, como les decíamos, también hay algunas publicaciones que pueden ser interesantes. La primera es el Hydropower Status Report, que publica la IHA. Escaneando el código QR, el QR code, pueden descargarla. Avanzando, yo voy a hacer unas breves conclusiones. Si pueden pasar al próximo slide, por favor. Sobre esto, el siguiente slide, por favor. Y de ahí pasaríamos ya con presentaciones específicas de experiencias prácticas de modernización. La primera conclusión es que se requiere una cantidad muy alta de inversión en el
corto y mediano plazo, pero en general en la experiencia que tenemos en el banco de haber apoyado varios proyectos de modernización, esta es una inversión rentable, usualmente. Estamos hablando de una inversión con retorno financiero y retorno económico rentable para el país y para las empresas. Claramente los montos de inversión que se requieren no van a ser solamente públicos y menos aún en un escenario de restricción fiscal que se viene con la crisis del COVID. Es necesaria inversión pública y privada. Y yendo en esa dirección, es necesario primero considerar esta inversión en la planificación del sector. Cuando hablamos de modernización, no estamos hablando de mantenimiento regular. Estamos hablando de sustitución de activos de alto costo en las centrales, de reemplazo de activos que tienen una vida útil de 20, 30 años o incluso más. Es necesario considerar estas inversiones en la planificación. Al mismo tiempo, es necesario que los reguladores consideren cuáles son los incentivos necesarios para estas inversiones o los mecanismos a través de los cuales estas inversiones serían reconocidas por el aporte de servicios que hacen al sistema. Otorgan capacidad, otorgan regulación de frecuencia, otorgan almacenamiento de energía estacional o mensual. Otra conclusión clave es que es necesario profundizar estos estudios. Este estudio es un estudio de alto nivel con levantamiento de información secundaria. No incluye visitas de campo, por ejemplo, no incluyó el relevamiento de las necesidades de inversión en las obras civiles, que es otro aspecto clave. No incluye un análisis de la capacidad de endeudamiento de cada una de las centrales. Es un estudio de alto nivel, pero que tiene el objetivo de empezar esta discusión. Es necesario profundizar los estudios en campo, es necesario revisar las obras civiles, es necesario revisar las finanzas también de las empresas. Y hablando de las obras civiles, hay dos aspectos claves que están relacionados a la modernización. El primero es el de seguridad de presas. Todos sabemos que a medida que las obras civiles envejecen también, se incrementa el riesgo de rompimiento o de overtopping de las presas. Y esto debe ser analizado en cualquier proyecto de modernización. Debe estar acompañado de un plan también de evaluación de la seguridad de la presa. Al mismo tiempo, la sedimentación es un aspecto relacionado al envejecimiento de los embalses. Si no es manejada apropiadamente, la sedimentación puede matar un embalse en un par de décadas. Y aún manejada de forma apropiada, después de 40, 50 años, es un tema que debe evaluarse en los embalses cuyas centrales van a ser modernizadas. Se deben incluir campañas de batimetría, se deben incluir la inclusión de sensores. Y luego hay dos temas que están relacionados de forma transversal. El primero es cambio climático. Las hidroeléctricas son una forma de adaptación y mitigación al cambio climático, pero también son la fuente de generación que más es impactada por el cambio climático. Hemos visto en la región periodos de sequía más largos, hemos visto en la región épocas de lluvia más concentradas con inundaciones mucho más severas. Este impacto es muy localizado, el análisis no puede generalizarse para toda la región, pero sí tiene que tomarse en cuenta en los estudios de modernización. ¿Por qué? Primero porque el rol de una central puede cambiar, puede no más ser una central de base, puede convertirse en una central que apoya a la generación eólica y solar y por ello va a tener un funcionamiento mucho más variable, lo que puede generar mayor desgaste en los equipos y lo que puede requerir tal vez otro tipo de equipos. Y segundo, porque las series hidrológicas de las centrales, las series históricas, pueden no más ser representativas de lo que se viene a futuro. Es necesario analizar escenarios de cambio climático y evaluar el rol de las centrales en esos escenarios de cambio climático, que incluyen también otras fuentes renovables. Un factor clave de la modernización de hidroeléctricas es el apoyo para incluir otras fuentes renovables. Y finalmente, el tema de digitalización, que si bien es podríamos decir, un subconjunto de las inversiones de modernización, también es un insumo para la modernización. ¿De qué forma? Digitalizando una central, incluyendo sensores que permiten medir diversos parámetros de temperatura, de vibración, de hidrología, de presión, podemos conocer el estado de los equipos sin necesidad realmente de parar la central o de abrir
la turbina abrir el generador. Podemos muy fácilmente ir monitoreando el estado, la condición de la central y poder programar una parada, poder saber qué equipos requieren ser sustituidos y podemos hacer eso en coordinación con la hidrología. De esa forma se puede optimizar mucho mejor cuál es el proceso de modernización. Y muchas inversiones de digitalización son de bajo costo, son inversiones simples que incluso pueden realizarse con la central funcionando. Esas son unas conclusiones principales. Obviamente hay muchos más temas que podrían hablarse, temas ambientales, por ejemplo, y sociales que han surgido en las preguntas. Pero por el tiempo vamos a avanzar. Si podemos pasar al próximo slide, quería aprovechar también de mencionar una publicación que el banco editó el año pasado, que es justamente sobre digitalización de hidroeléctricas y que discute cuál es el estado del arte sobre la digitalización de hidroeléctricas en Latinoamérica y que creo que puede ser de utilidad. Siguiente, por favor. En la próxima sección del webinar tenemos tres experiencias prácticas desde el punto de vista primero de una entidad planificadora de Brasil, que me parece que no es menor. Brasil tiene poco más de la mitad de las hidroeléctricas de toda Latinoamérica. Entonces aquí tengo el gusto de dar la bienvenida a Tiago Barral, que es el presidente ejecutivo de la empresa de pesquisa energética, que nos va a contar qué es lo que ellos están haciendo con relación a modernización y repotenciación de hidroeléctricas en Brasil. Adelante, Tiago. Olá, falarei em português, minha língua nativa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o BID e a International Hydropower Association por esse webinar e pelo trabalho que foi apresentado. É extremamente importante e começo apresentando a EPE. A EPE é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia no Brasil e nossa missão institucional é desenvolver estudos e estatísticas de energia para apoiar a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional, assim como também prover informações para reduzir a assimetria de informação no mercado de energia e de forma a trazer maior dinamismo para as decisões de investimento. Exatamente com esse foco, nessa missão, é que nós identificamos a importância de desenvolver um estudo orientado à modernização e repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil. E a apresentação da Maria já trouxe uma perspectiva bastante abrangente e completa sobre esse assunto. Esse estudo foi publicado pela EPE em outubro do ano passado, conduzido por uma equipe de analistas, dos quais se destacam o Diego Almeida, a Simone Quaresma, o Luiz Cordeiro e a Josina Chimenez. Seguindo adiante, próximo, por favor. Nós iniciamos, então, relativizando a importância desse tema da modernização. A matriz elétrica brasileira ela tem mais de 80% de suprimento renovável, sendo que as hidrelétricas representam 2/3 de toda a energia suprida para toda a energia elétrica suprida para o mercado nacional. Portanto, tem aí uma grande participação e importância. Próximo, por favor. Bom, nesse contexto, o que que nós observamos é que embora ainda haja um potencial de expansão de novos empreendimentos hidrelétricos, de novos projetos hidrelétricos, o ritmo de expansão hidrelétrica vem se reduzindo bastante, de forma que nós temos aqui uma mudança ao longo dos próximos anos, uma mudança no perfil da matriz e uma redução relativa da participação hidrelétrica na matriz elétrica. Isso significa que essa matriz ela passa a ter componentes de energias renováveis variáveis, sobretudo eólica, solar e biomassa, que trazem uma maior variabilidade e uma necessidade de maior flexibilidade para a gestão desse sistema. E é justamente nesse contexto que nós olhamos
para a capacidade já existente de hidrelétricas no Brasil para reconhecer que essa redução de participação na matriz não significa menor importância para as hidrelétricas. Pelo contrário, é justamente esse parque hidrelétrico existente que poderá ser uma grande fonte de flexibilidade para a integração das energias renováveis com renovabilidade e sustentabilidade. Seguindo adiante, por favor. Então, o estudo a qual a Maria já havia se referenciado e que nós tivemos a satisfação de vê-lo sendo útil no estudo realizado pelo BID, nesse estudo que a EP fez, nós mapeamos o nosso parque hidrelétrico e identificamos de cerca de 100 gigawatts de capacidade existente, cerca de metade dessa potência, dessa capacidade, já possui mais de 25 anos de existência, sendo que a média de idade desses ativos supera 50 anos. De forma que existe aí uma grande oportunidade, não só oportunidade, mas a necessidade de investimentos na modernização desse parque, de forma a garantir a disponibilidade desses ativos para prestar todos os serviços que serão necessários no contexto de transformação da nossa matriz elétrica brasileira. Nesse estudo que nós fizemos, esses cerca de 50 gigawatts possibilitariam, inclusive, um incremento de capacidade, né, de repotenciação, decorrente da repotenciação, de 3 a 11 gigawatts, incrementando a disponibilidade de capacidade e flexibilidade e reduzindo os custos finais de energia elétrica para o consumidor de energia. Próximo, por favor. Esse estudo que nós fizemos se insere numa discussão de redesenho do mercado de energia elétrica no Brasil e de transformação das características do nosso sistema. Nós identificamos alguns desafios práticos que precisam ser endereçados. O primeiro deles é que um grande número de usinas disponíveis ou candidatas à repotenciação e modernização têm o encerramento do seu contrato de concessão nos próximos anos, de forma que o retorno do investimento fica sob incerteza pelo fato de que nós não sabemos quem será o novo concessionário. Então, essa é um desafio que precisa ser endereçado. O segundo aspecto é o desenho da reforma do setor elétrico que está em gestação no Brasil, em preparação, e esse novo marco legal ele precisa ser aprovado de forma que nós possamos implementar preços com granularidade adequada a valorizar os serviços prestados pelas hidrelétricas e, portanto, dar os sinais econômicos para remunerar os investimentos, aperfeiçoar os nossos mecanismos de capacidade, de segurança e confiabilidade de suprimento, isso já temos algumas etapas também em andamento, e alocar de forma equilibrada os benefícios, os ganhos de eficiência com essa modernização. Por fim, é importante ter atenção às restrições ambientais e operativas das usinas, de forma que seja possível cuidar para que uma operação mais flexível desses ativos, dessas usinas hidrelétricas, não se reflita em danos ambientais ou restrições operativas que possam afetar a própria segurança, a jusante e a montante das barragens. Pois não, próximo item, eu só termino por aqui agradecendo a atenção de todos e mais uma vez parabenizando aos organizadores, ao BID e à IHA. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Tiago, parabéns pela apresentação. Então, agora tenho o prazer de apresentar a Fernando Alcaraz, ele é o gerente general da Comissão Técnica Mista de Salto Grande, que é uma central binacional entre Argentina e Uruguai, y con quienes el BID viene trabajando desde hace ya cerca de 10 años. Hemos venido apoyando todo un proceso de modernización que Salto Grande está realizando, entonces son realmente un,
un parceiro ahí del trabajo en la modernización. Entonces, dejo a Fernando que nos presente la visión desde una central hidroeléctrica que está siendo modernizada mientras hablamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Arturo. Gracias al BID y al IHA por la invitación y por la presentación para Salto Grande, y para mí es un honor participar de este evento. Y lo felicito porque es muy interesante. Ya lo hemos visto en el correr de la mañana, así que voy a ser muy, muy breve. La necesidad de modernizar en la región está parte de la irrupción de las energías renovables no convencionales que requieren complementariedad y regulación con la hidroeléctrica y con interconexiones regionales. Por ejemplo, Salto Grande no solo es un complejo hidroeléctrico, sino que tiene la interconexión entre Uruguay y Argentina y mantiene los dos sistemas unidos. Y por eso para nosotros es relevante mantenerlo e invertir en él. Los grandes aprovechamientos ya están ejecutados, entonces hay que continuar utilizando las expropiaciones y servidumbres que se hicieron para formar los lagos, para tirar las líneas y para implantar los sitios de obras. En esta región, en particular en el río Uruguay, hemos hecho un estudio con una cooperación técnica no reembolsable del BID, que ahora vamos a comentar más adelante, que nos indica que el efecto del cambio climático en el caudal afluente del río Uruguay en los próximos años va a seguir en aumento. Hemos observado en los 40 años de funcionamiento del complejo que el caudal ha ido aumentando, y esto se confirma con los distintos escenarios, aún el más conservador, de cambio climático para los próximos 30 años. Entonces nos plantea un desafío de aprovechar ese caudal en el río. Y por supuesto el bajo costo de generación hidroeléctrico, aún frente a otros tipos de energía que han irrumpido recientemente. En particular en Uruguay, si miramos la parte de la energía que genera Salto Grande con destino a Uruguay, la mitad de la energía de Salto Grande, media anual, son 4.200 gigavatios hora anuales. Sustituir eso en el sistema uruguayo mediante un mix de distintas fuentes, eólica y solar, básicamente en los próximos años, representaría un costo de 359 millones de dólares por año. O sea, tiene un muy alto costo de sustitución, cuando el costo de operación y mantenimiento es alto grande, y aún incluyendo algún costo de inversión en los próximos años, es una fracción inferior a la décima parte de eso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a comentar algunas cuestiones de diseño y ejecución de las estrategias en Salto Grande para la modernización. Vamos a empezar por lo que ha sido la planificación. Gracias a una cooperación técnica no reembolsable del BID, recibida entre 2014 y 2016, se cuenta con un plan estratégico a 30 años, que es lo que estamos viendo en pantalla, dividido en tres etapas. 5 años la primera, 5 años la segunda y 20 años la tercera. En dicha cooperación se contrató a la consultora Stantec y a TASA, más otras consultoras más pequeñas para otros estudios, que junto a los profesionales y técnicos de Salto Grande estudiaron la situación de los activos de Salto Grande. Se hizo un diagnóstico de cada activo y sistema, se analizaron diversas opciones desde el punto de vista técnico y económico para la renovación, se tuvo en cuenta el efecto del cambio climático en los caudales de afluencia, se revisaron los caudales máximos probables, se buscaron mejoras ambientales y mejoras en la gestión en general, y se construyó este plan. En la primera etapa que vemos ahí, son 80 millones de dólares, ya tenemos el financiamiento del BID, y lo estamos aprovechando, estamos en el año 1 de esta etapa. En esta etapa lo que se hace es preparar y extender la vida útil de la infraestructura, cambiar sistemas de control, de comunicaciones, protecciones, sistema de comunicaciones. Se empieza a cambiar alguna parte de los sistemas de potencia de las subestaciones. Algo que es fundamental para nosotros, se va a profundizar el estudio que se hizo en la etapa previa para ver qué opción es mejor en cuanto a la renovación de la turbina y los generadores. Como ven allí, esas barras indican más de 80 millones de dólares. Eso es porque Salto Grande, los estados han puesto más dinero para estas inversiones y han hecho algunas otras tareas, por ejemplo, limpiezas de las tomas de agua, cambios en los sistemas de excitación para ir adelantando
esta renovación, y de hecho se venía haciendo desde hace unos años con otros equipos, nada más que esto lo intensifica y nos da un plan. En la segunda etapa se sigue con esas tareas que mencionaba recién, de infraestructura y de subestaciones y mejoras en líneas, pero hay un incremento importante, lo ven allí en las líneas azules, que corresponde a turbina y generador. Eso es porque pensamos instalar la primer turbina y generador en esta etapa, con sus eventuales mejoras de diseño que las optimizan, y luego esperar 3 años. Ahí ya entramos en la tercera etapa. Esa etapa tiene un estimado de 740 millones de dólares, así que ven que el paquete completo de las 3 etapas son casi 1.000 millones de dólares. Allí se termina de esperar el resultado de la prueba que se hizo con la primer turbina y generador, y se hace el despliegue una por año de las restantes 13 unidades. Y finalmente quedan equipos de transmisión en las subestaciones que se terminan en los últimos 5 años. Esto para nosotros es muy interesante porque nos permite tener organizadas la forma de financiarlo, y en cada etapa vamos planificando la forma de financiar la siguiente. Y además es un desafío para los activos, porque en el plan se veía que las últimas turbinas se van a renovar dentro de 24 años. Entonces van a tener, hoy tenemos 40, van a tener 64 años. Es un desafío extender la vida útil de esos activos mediante las mejores prácticas de mantenimiento, como hemos hecho siempre, y mejores prácticas de operación. Pero también analizando algunos activos en particular y haciendo acciones de extensión de la vida útil, no solo grandes mantenimientos. En la etapa de planificación previa que les mencionaba, se analizó la oportunidad de aumentar la potencia, se vio que no es económicamente viable ni aumentar el tamaño de las turbinas ni agregar turbinas en los descargadores de fondo, pero sí es una oportunidad de aumentar la energía mediante limpieza de las tomas, cambio de los reguladores de velocidad para tener reguladores más modernos y rápidos, eventualmente cambiar el diseño de la turbina. Para eso lo vamos a estudiar ahora y vamos a hacer un análisis de riesgo también. Para los dos países es muy importante que Salto Grande esté, que esté disponible, que entregue la potencia que tiene que instalar, y más con el entorno que hay de energías renovables. No tanto aumentar la potencia de Salto Grande para generar más energía, porque eso se puede hacer con parques eólicos o solares. Y por otro lado, hemos tenido ampliaciones de la capacidad de transformación en las 4 subestaciones, con más transformadores y más potentes en 3 de ellas, tanto para alimentar las ciudades de la región como para recibir energía de las renovables no convencionales que se han instalado básicamente en el norte y centro de Uruguay. Y estamos colaborando con UTE en cerrar un anillo de 500 kilovolts de extra alta tensión por el norte de Uruguay, colaborando haciendo el proyecto y la obra de llegada en una de nuestras subestaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la estrategia de digitalización, me he permitido utilizar esta imagen que refleja muy bien, que la ha utilizado IHA en otras presentaciones, que muestra todos los ámbitos de digitalización que tenemos en las hidroeléctricas. Desde el diseño y la construcción, y nosotros lo estamos incorporando, cuando adquirimos un activo ya tratamos de que vengan los planos en BIM y que el activo dé información, en la operación y en el mantenimiento. En la operación tenemos sistemas desde hace unos cuantos años. Hay un sistema de control que tiene un diseño hace 15 años y hace 10 que está en funcionamiento. Se han cambiado los sistemas de excitación y una cantidad considerable de sistemas que ya están digitalizados, pero que ha transcurrido el tiempo y en esta primera etapa los vamos a renovar, en particular el sistema de control y el sistema de regulación de velocidad, como mencioné antes. Y para mantenimiento, si bien estamos pensando en una renovación, los equipos tienen que durar más de 20 años, 24 o 25 años algunos, entonces estamos instrumentando, poniendo sistemas de monitoreo en generadores, turbinas, vibraciones, ERGAP, descargas parciales, etc. En operación, además, tenemos una red telemétrica hidrológica propia, y además tomamos datos de terceros y tenemos un sistema muy potente que colecta todos los datos de esa red y de la red de terceros. Tiene modelos que hemos incorporado nosotros dentro
de ese sistema, incorporamos los pronósticos diarios y hacemos pronósticos de caudales de afluencia. Con eso ofrecemos la energía a los sistemas de forma semanal y diaria, y además generamos información para la gestión del río. Damos alerta de crecida, aguas abajo, aguas arriba, y generamos información que compartimos con servicios meteorológicos e hidrológicos de los dos países, Uruguay y Argentina. También se han tendido fibras ópticas, se han mejorado los sistemas de comunicación, y bueno, y todo eso nos ha hecho también desarrollar una política de seguridad informática, porque esto nos va exponiendo cada vez más. Siguiente, por favor. Estos pasos que ya hemos venido dando en digitalización, si bien nos faltan muchísimos más para tener todos los activos digitalizados y llegar a lo que pretendemos, tener una especie de centro de salud de los activos, sí nos ha permitido, ante el escenario COVID, usarlos intensivamente, y a los 3 días de decretada la emergencia sanitaria en Uruguay y Argentina, el 70% de los empleados pudieron hacer teletrabajo. Por supuesto que quedaron trabajando los operadores y un grupo mínimo de mantenimiento. Pero incluso así, para los operadores los cuidamos, que evitamos el contacto, primero manteniendo la nacionalidad lo más separada posible, incluso en lugares geográficos distintos dentro del complejo, y utilizando el centro de control de contingencia como lugar de cambio de guardias para que no tengan contacto entre sí las guardias. Y hicimos algo que no es habitual en Salto Grande, que es armar guardias separadas por nacionalidad. Y la digitalización también nos ha permitido tener planes de contingencia que eventualmente, si ocurriera como ha ocurrido en Nueva York, que tuvieron que dejar operadores adentro de los centros de control, aislados para su seguridad y la seguridad de la operación, podríamos tener operadores con más experiencia, de mayor edad, o incluso que fueran positivos pero asintomáticos, desde sus casas, orientando a operadores más inexpertos mediante conexiones VPN y mirando el sistema supervisor desde sus casas. Siguiente, por favor. En cuanto a capacitación, y esto ya es para cerrar, la estrategia que nos hemos planteado en relación a la modernización es involucrar y responsabilizar a los técnicos y profesionales de planta en todos los asuntos de la renovación. Para gestionarla hemos creado 4 cargos, 2 para proyecto y 2 para obras, 4 ingenieros que están a cargo de eso, pero toda la ejecución operativa la basamos en el cuerpo de profesionales y técnicos que tenemos en el complejo. Con eso pretendemos garantizar la transferencia de conocimiento que van a ir aportando los proveedores y los consultores que vayamos contratando. Y hemos reforzado en algunos casos acuerdos con universidades de Uruguay y Argentina. Tenemos convenios marco, hemos hecho convenios específicos para algunos estudios específicos, en particular asociados a turbina y a hidráulica de ríos. Y hemos contado con la colaboración del BID para capacitar a un gran número de compañeros en gestión de proyectos, gestión de riesgos. Estamos planificando una capacitación en Big Data. Hemos hecho una muy buena experiencia práctica de un análisis de riesgo para la seguridad de la presa mediante una ampliación de la cooperación de el BID y con el acompañamiento de Ipresas de España y Orsep de Argentina. Y bueno, y como todos aquí también tenemos planes de capacitación en habilidades blandas y técnicas a demanda de los jefes y las personas y las capacidades que necesitan en cada uno de los cargos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Realmente muy interesante la presentación y ver cómo han incluido ahí varios de los temas que justamente hemos mencionado. El próximo presentador es Melvin Monge, es el director del negocio de generación del ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad en Costa Rica, con quienes también tenemos una relación de trabajo bastante próxima. El BID ha apoyado varios de los emprendimientos de ICE. Y también me parece relevante mencionar, como lo mencionó María, que el próximo Congreso Mundial de la IHA va a ser en Costa Rica. Entonces, ellos van a tener un rol importante ahí para mostrar lo que se ha hecho. Sin más, los dejo con Melvin, que nos va a contar la experiencia de modernización de ICE.
Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias, IHA y el BID, por la invitación al ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad. Esperamos verlos el próximo año, ojalá de manera presencial, para este Congreso Internacional, donde podamos participar y compartir experiencias como esta que estamos compartiendo en el día de hoy. El ICE opera bajo un modelo regulado de mercado, entonces nosotros tenemos una gran participación, tal y como se muestra en el slide. Vemos que la capacidad instalada de fuentes renovables con la cual nosotros en el ICE hemos planificado, tenemos más de un 87%, de los cuales el 65.7% es hidroeléctrico. Eso detona mucho este análisis de modernización de plantas en el contexto, dado que el ICE tiene plantas desde 1958, la última que inauguramos y se colocó en servicio fue en el 2016. Viendo la participación del ICE dentro de este contexto de mercado, tenemos que tener 68.34% de nuestra participación, de los cuales dentro de esa potencia instalada del ICE, que son más de 2.434 megavatios, el 69% son plantas hidroeléctricas con embalses plurianuales y a filo de agua. Es para que vean el impacto que tenemos nosotros en el desarrollo y planeamiento que hemos hecho para mantener esta matriz renovable. Siguiente, por favor. Dentro de la producción eléctrica que tenemos, si vemos en esta gráfica, el 69.18, hablamos 2019, fue producción con fuentes hidroeléctricas. El 13.37, otra gran fuente que aporta a la base de nuestro sistema, es las fuentes geotérmicas, ¿verdad? Y el eólico también, que está en muchos de estos, son empresas privadas o contratos de OT que mantiene la institución, además de las que tiene propias el ICE. Y una participación también solar de bagazo y de térmico, que se ven que son participaciones más bajas. Entonces hay una gran importancia en mantener nuestro parque de generación hidráulico en óptimas condiciones para suplir en este caso la demanda. Vemos que un 99.15 es de generación renovable. Esto es importante porque ya desde el 2015 mantenemos porcentajes que superan 98% de generación con energías renovables. Tenemos más de 123 días en el año 2020 de generación con fuente, sin generar con fuentes renovables internas. Siguiente, por favor. Dentro de toda esta analítica que manejamos nosotros, podemos ver que la metodología que estamos usando y en correlación al estudio, muy, muy interesante el estudio que realizó IHA también, la metodología que estamos utilizando para el análisis de las modernizaciones, automatizaciones y lo que es digitalización importante para el contexto de futuro de toda la matriz y las plantas que tenemos en nuestro país. Primero son análisis de condición, que usamos metodología HAP y de ciclo de vida del activo, para pasar a una matriz de priorización de decisiones de inversión, donde vamos a ir apalancando cada uno de los proyectos, dependiendo, en este caso, de los requerimientos que tengan según sus análisis. Y luego, utilizando una metodología de costo, riesgo y desempeño, esto en este caso fundamentado en el estándar ISO 55001, dentro del cual estamos ya en un mapa de ruta, nosotros el 2021 podamos estar ya también certificados. El negocio de generación es certificado en 9001, 14001 y 45001 también. Entonces yo creo que en este caso apalancaríamos toda la toma de decisiones llevando estos factores de costo, riesgo y desempeño para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, el análisis del ciclo de los activos, vamos a tener una creación, adquisición en todas las curvas, ¿verdad? Desde que se hace la planificación, donde empiezan los CAPEX, hasta llegar a la toma de decisiones, dependiendo, en este caso, de varios factores que se analizarían para tomar decisiones si modernizamos, si repotenciamos, si hacemos una digitalización, o en su efecto podríamos estar analizando también, en algún caso, desincorporaciones, como hemos hecho y analizado algunas plantas térmicas que tenemos.
Luego el uso de los activos en la parte del contexto operativo, mantenimiento, gestión de costo, riesgo y desempeño, ¿verdad? Y pasaríamos a una analítica del modelo de costo-riesgo, ¿verdad? Que se pueda tener para tomar decisiones en qué punto de intervalo del tiempo tenemos que hacer las inversiones para mantener la continuidad y el servicio eléctrico que brindamos al país. Siguiente, por favor. Esta matriz de priorización que les hablaba de decisiones de inversión toma algunos aspectos y variables importantes, no solo la edad, sino la potencia, el despacho, la disponibilidad, la misma confiabilidad, los arranques, el tiempo medio entre fallas, las horas de falla, y logramos crear en este caso una matriz en las cuales vamos nosotros colocando y rankeando las plantas que son sujetas de análisis, en las cuales los complementamos con otro modelo como la curva del ejemplo que se presenta ahí, que es una planta Ventanas Garita, donde empezamos a simular curvas y podemos ir determinando en qué punto es el óptimo para que hagamos la inversión. Parte de las plantas que aparecen en el estudio que tenemos de IHA están en esa matriz de toma de decisiones, y algunas ya inclusive ya se están haciendo los análisis respectivos y analítica financiera también para ver lo que es financiamiento y viabilidad de los proyectos. Adelante, por favor. Dentro del esquema y cronograma, la modernización de las hidroeléctricas ELICE, ya hay algunas que hemos empezado desde 2002. Muchas de esas están en el estudio que se nos presentó. Y tenemos en este caso ya nosotros proyectado en estudios preliminares e inspecciones, porque no es solo la parte eléctrica o la parte electromecánica, sino tenemos que revisar todo el contexto de infraestructura civil que componen estos proyectos, ¿verdad? Y tenemos en este caso una inversión que hemos hecho preliminar, números gruesos, ¿verdad? Que de 2025 al 32 andaríamos alrededor de los 785 millones de dólares, ¿verdad? Esto solo para modernizar. Estamos revisando también un análisis para ver la viabilidad de si se puede repotenciar y analizar esto en el plan de expansión de la generación que tenemos en el ICE. Esto estaría interviniendo cerca de 588 megavatios, ¿verdad? Que es un 23% de nuestra capacidad instalada que tenemos proyectado para esta próxima década. Y hay otras plantas que también aparecen en el estudio, pero estarían en rangos ya analizados de mayores al 2032, que serían sujetos de otro análisis dependiendo de los contextos y cómo se vaya comportando, en este caso, la demanda y el requerimiento de nuevas plantas para aportar, en este caso, energía para suplirla. Ahora, bajo el contexto importante de la modernización y digitalización de nuestras plantas, es mantener la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental, el respaldo, la regulación que dan estas plantas, los servicios complementarios que brindan a Costa Rica, la flexibilidad operativa que mantiene, capacidad de almacenamiento, ese cohabitar con la generación variable intermitente para que se vaya insertando también en el modelo, en la matriz, dependiendo de los requerimientos que se tengan, y reducción de emisiones y sobre todo sostenibilidad ambiental para mantener un contexto ecológico como lo hemos mantenido con una generación renovable. Muchas gracias. Muchas gracias, Melvin. Realmente muy interesante la presentación y el proceso. Tenemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Hemos ido seleccionando algunas de las que han salido. Y bueno, para ganar el tiempo, la primera pregunta estaba relacionada con relación a si existe alguna línea de crédito del BID o financiamiento para estudios. En sí, el banco no tiene una línea de crédito para esto, pero sí tenemos recursos específicos para apoyar proyectos específicos o para apoyar alguna entidad específica, ya sea con estudios, que es, por ejemplo, lo que se mencionaba que hemos hecho en Salto Grande. Hemos realizado varios estudios acompañando el proceso de Salto Grande, o con inversión. Solamente en los últimos 5 años hemos rehabilitado, por ejemplo, hemos apoyado la rehabilitación de 6 centrales hidroeléctricas en Brasil, en Río Grande do Sur. En este momento, Salto Grande está siendo rehabilitada con financiamiento del BID. Lo mismo a Caraí, en Paraguay. Una segunda pregunta engloba algunos de los temas que fueron preguntados, que sería para IHA.
que es cuáles son los aspectos ambientales y sociales que deben tomarse en cuenta o pueden tomarse en cuenta en una modernización y cuál sería la sugerencia aquí. Muchas gracias, Arturo, y bueno, gracias a toda la audiencia que está en el chat escribiendo. Pues nosotros lo que recomendamos es el protocolo de evaluación de sostenibilidad de las hidroeléctricas. El protocolo cubre 26 temas, tanto de técnicos como de gobernanza, como medioambientales o como de financieros, para reducir todos esos riesgos e incrementar la sostenibilidad de las plantas. Esto no solamente el protocolo no es para plantas nuevas, sino que aquí adquiere mucha relevancia en los proyectos de modernización. Poder incluso aplicar el protocolo es una nueva oportunidad para mejorar y reducir esas tal vez legado medioambiental o social de cuando se construyeron esas plantas y poner medidas de mitigación. Lo mismo con el cambio climático. El protocolo ahora, desde el año pasado, tiene un nuevo tema que es cambio climático respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero como resiliencia climática. Tomar medidas tanto de infraestructura como operativas para mejorar las operaciones. Y bueno, pues dejar ahí el protocolo como recomendación global para cualquier proyecto de modernización que se realice, sobre todo cuando son más de obras civiles, para poder disminuir y tocar los temas de caudales medioambientales, de alteración de sedimentos en las cuencas, de traspaso de peces, etcétera. Muchas gracias. Perfecto. Nos piden que puedas aclarar bien el nombre del protocolo y si está disponible en la página del IHA. Sí, por supuesto. Ahora, si quieren, les dejo en el chat el link. Es el protocolo de evaluación de la sostenibilidad de la hidroeléctrica. Está en español, está disponible en español y tenemos otras herramientas derivadas de ello. Ahora lo mismo lo dejo en el chat y bueno, como mayor representante hice, de hecho, la planta de reventación, aplicó el protocolo el año pasado, o hace dos años, perdón, y el año pasado ganó el premio Planeta Azul, que se da en el Congreso Mundial de la Hidroeléctrica. Y pronto abriremos el proceso para cuál es la planta que aplica el protocolo y aplica al premio Planeta Azul para el próximo Congreso. Perfecto, muchas gracias. Agradezco también a Tiago que ha estado respondiendo algunas de las preguntas directas en el chat y a la audiencia por tantas preguntas, la verdad está muy activo. Una pregunta específica que se hizo para Tiago también es ¿qué se está haciendo en Brasil para incrementar la infraestructura de centrales de bombeo, centrales reversibles? Y si esto también puede ser considerado dentro de los proyectos de modernización. Sim, além do estudo sobre modernização de usinas hidrelétricas, a EP vem trabalhando e publicando alguns estudos de mapeamento de potencial de usinas de bombeio, né? Usinas reversíveis, como dizemos em português. E naqueles números que eu apresentei, não estão contempladas usinas reversíveis. Temos aí alguns outros estudos que apontam nessa direção. Os principais aspectos que poderiam ser viabilizadores no nosso entendimento de novos projetos nesse sentido estão relacionados à mudança no processo de formação de preços de energia elétrica no Brasil, que a partir de janeiro de 2021 passarão a ser horários, até então são preços semanais em três patamares. Além disso, também a mudança do desenho de mercado para que tenhamos produtos de potência e de energia compatíveis com serviços que as hidrelétricas podem prestar de forma diferenciada, dependendo do contexto. E, além disso, alguns aspectos relacionados a questões ambientais que também precisariam ser equacionadas. E aí isso varia de projeto a projeto. Em alguns casos, esses potenciais se encontram em áreas legalmente protegidas ou em áreas onde você já tem uma pressão sobre o uso dos recursos hídricos para abastecimento
ou outros usos da água. Então, eu diria que esses são os principais desafios na nossa visão. Muito obrigado, Tiago. Uma pergunta para Fernando Alcaraz, de Salto Grande, que inclui em si duas perguntas. Uma é, quais são os principais retos técnicos que han visto en el proceso de modernización que ya llevan? Y el segundo, ¿cómo se está considerando la capacitación del personal dentro del proceso de modernización de Salto Grande? Bueno, en cuanto a los retos técnicos, el mayor desafío nuestro es que tenemos un complejo hidroeléctrico que tiene 40 años de edad y funciona bien, tiene muy altos índices de disponibilidad, muy baja tasa de falla, pero eso nos, en vez de dejarnos cómodos, nos plantea un desafío para el futuro, porque tenemos que seguir manteniendo esos números y estar disponible para cuando los países los necesiten. Entonces el desafío técnico es lograr activos nuevos el día que renovemos turbina y generador que tengan tan buenos índices de desempeño. El generador, ya estamos contratando una consultora que nos ayude a escribir el pliego para su renovación. En la turbina tenemos un llamado a expresión de interés publicado para estudiar a ver cuál es la mejor opción. Puede ser desde conservar la que tenemos, pero asegurarnos que mediante análisis de fatiga y análisis, modelación de esfuerzos, podamos asegurar que va a vivir 25 años más, o puede ser renovar por turbinas con el mismo diseño, exactamente iguales, con la misma calidad, o puede ser renovar por turbinas con diseño optimizado que tenga mejor desempeño, pero hay que pasar por un análisis de riesgo porque a veces el desempeño hidráulico plantea algunos desafíos mecánicos y estas turbinas no han tenido problemas mecánicos ni problemas de cavitación. Eso en cuanto a lo técnico. En cuanto a la capacitación del personal, lo que comentaba en el slide, básicamente hemos creado un grupo pequeño para arrancar de 4 profesionales y la responsabilidad de escribir los pliegos y seguir la ejecución la tienen los propios profesionales y técnicos de Salto Grande. Y en cada consultor y en cada contrato ponemos un apartado donde tiene que haber transferencia de conocimientos hacia nosotros. Muchas gracias. Una pregunta para Melvin que surgió un par de veces. ¿Cómo influyen los aspectos ambientales cuando se evalúa implementar la modernización de centrales hidroeléctricas? ¿Cómo ICE los evalúa? Bueno, hay una evaluación que hacemos permanente de todas las partes interesadas que tenemos, porque estamos hablando de plantas que están en funcionamiento y en correlación hacemos los estudios para, en este caso, como es una modernización y que, digamos, tocamos algunas partes internas de planta, no sería tanto el problema porque mantenemos el mismo insumo en la misma relación. Si hubiera una modernización que implica lo que sería abordar la infraestructura, hay que hacer una revisión más exhaustiva aplicando todos los protocolos para verificar qué impactos podemos tener nosotros y cómo podemos manejarlos en ese plan de mitigación y contingencia que podríamos tenerlo. Pero como son modernizaciones que en la mayoría de las que estamos planificando nosotros impactan la planta directa, ¿verdad? La parte electromecánica, ahí los impactos son mínimos. Mantenemos una relación directa con partes interesadas que ha sido muy buena durante la relación que hemos tenido por más de 70 años nosotros en Costa Rica. Perfecto, muchas gracias. Una consulta adicional, mencionaba sobre estudios en Latinoamérica sobre cambio climático, porque esto sin duda alguna va a tener una influencia sobre la producción hidroeléctrica en centrales existentes y centrales nuevas. Del lado del BID hemos realizado 2 estudios, uno en Centroamérica y uno en la región andina, que evalúa el impacto del cambio climático en general en la región y específicamente en algunas cuencas de cada país y propone medidas de mitigación o adaptación para las centrales. Entonces, ahí les sugiero buscar entre las publicaciones del banco, podemos buscar y proveer el link también para que tengan acceso a esos estudios. Bueno, estamos básicamente ya sobre el tiempo. Hay varias preguntas que van a quedar sin respuesta directa, pero
les sugiero puedan contactarnos. Está mi Twitter, estaba mencionado ahí, pueden escribirme por ahí o por LinkedIn y con gusto yo puedo redireccionar las preguntas a quien sea necesario. Quería agradecerles a todos por el tiempo, agradecer particularmente a los cuatro presentadores, a María, Tiago, Fernando y Melvin, muchas gracias. Agradecer también al equipo organizador que está detrás de esto, las personas que no se las logra ver, Luis Carlos, Carla, Héctor, nos han ayudado mucho para que esto salga prácticamente de perfecta. Y también, bueno, agradecer a Bill y David Samuels de la IHA, que han sido una parte muy importante del estudio. Sin nada más, bueno, cerramos esto. Quería decirles, este es solo un primer webinar. Como María mencionó, tenemos otras actividades planificadas a futuro. Una de ellas es la publicación del estudio que hicimos. Va a salir publicado como una nota técnica conjunta. Una otra actividad es realizar una mesa redonda ya con policymakers, con hacedores de políticas y reguladores, para discutir realmente cuáles son los incentivos y necesidades que la región requiere para que avancemos hacia la modernización de centrales hidroeléctricas. Y luego, en el marco del Congreso Mundial de Hidroeléctricas, también este es un tema que va a tocarse en una sesión específica a nivel mundial y también a nivel latinoamericano. Y yo creo que la principal conclusión que queríamos dar es que la crisis de COVID, del coronavirus, nos está dando una oportunidad muy interesante porque la demanda ha bajado. Y al bajar la demanda, algunas de las centrales hidroeléctricas que ya han cumplido su vida útil pueden parar sin un costo adicional, sin necesitar generación de respaldo. Es un momento interesante para pensar si podemos hacer estas inversiones que generan mano de obra local, que en muchos casos tienen equipos de fabricación local también y que pueden de esa forma reactivar el crecimiento económico en nuestros países y proveer energía renovable por otros 30 años y apoyar a la energía eólica y solar que está creciendo en nuestra región. Ese es el mensaje principal y bueno, les agradezco nuevamente a todos por la atención y a todos por la participación. Muchas gracias.